Bien, Juan, el tema es el sub-20, que ya está en Punta del Este para enfrentar mañana a Italia, este equipo que quiere otro campeonato del mundo. Y sobre todo estamos trabajando mucho en lo táctico, ya que no tuvimos mucho tiempo para encontrar el equipo, no pudimos juntar. Y bueno, ahora tenemos un tiempo para estar juntos trabajando. Significa mucho, ¿no? Volver a estar en las filas de la selección es lo máximo, y más que nada con este técnico que ahí me dio todo. No, este sub-20 seguramente va a querer hacer historia por sí mismo, ¿no? El primer objetivo es clasificar al Mundial y si se puede, por supuesto, ganar el Sudamericano que no está en las vitrinas. Vamos a Punta del Este a jugar un partido amistoso contra Italia. Es un solo partido, no hay mucho tiempo de hacer más partidos amistosos porque el día 10 ya viajamos hacia Chile. Además de clasificar a los equipos, nos tiene que dar la imagen de un equipo que nos represente al fútbol argentino, que últimamente ha tenido muy buenos resultados a nivel club, internacionales, y hay muchos jugadores que han partido hacia el exterior, que mantienen la vigencia de la calidad del jugador argentino. Entonces, una selección tiene que tener una representatividad en cuanto al buen fútbol, al buen juego, y dejar una buena imagen también de comportamiento, de chicos que tengan una buena educación, que sepan valorar este espectáculo y tener respeto por el público. Tenemos una carga extra, que donde vamos ahora, vamos como candidatos, porque ya hemos demostrado que somos un equipo importante. Eso lo vamos a tener que ratificar. Espero que no sea una presión para estos jugadores, que sepan jugar como ellos saben, con confianza y demostrando que tienen futuro para sus carreras, para jugar en sus clubes, para jugar a un nivel mayor.